fútbol colombiano es hoy por hoy, sin duda alguna, un producto de exportación reconocido mundialmente y ubicado en los primeros lugares del balompié internacional. Este veloz progreso del deporte número uno del mundo, en Colombia ha ido descubriendo muchos vacíos que son necesarios copar para continuar el progreso lógico de evolución. Hasta hoy, los archivos de nuestro medio no contaban con ningún elemento audiovisual que consignara detalle a detalle el desarrollo balompédico de Colombia, un país en el que el fútbol ha traspasado sus propias barreras para convertirse en el número uno de los deportes y en un hecho social al arrasar tras de sí a millones de aficionados. El fruto que ha vertido cada una de las imágenes y hechos consignados en este video son producto de los conocimientos y experiencias adquiridos durante los años dedicados al fútbol por parte de este grupo de trabajo y lo que sin duda nos lleva a calificarlo como el más completo resumen del campeonato colombiano de fútbol profesional. En los próximos minutos, usted, amigo televidente, tendrá la posibilidad de repasar momento a momento el desarrollo del campeonato colombiano en su temporada 95-96. Las mejores jugadas del evento desde el torneo Apertura, pasando por el finalización hasta llegar a la gran final el 14 de julio. La figura, la revelación, el goleador y sus goles, así como el equipo ascendido y descendido, son parte de este trabajo videográfico. Además, como suplemento, les presentaremos los mejores 50 goles con su ficha técnica. Este trabajo audiovisual se constituye entonces en una obra obligatoria e imperdible para toda la afición del espectáculo más grande del mundo, el fútbol. Bienvenidos. Domingo 20 de agosto de 1995. Inicia la temporada con el campeonato Apertura. Dos grupos de 8 equipos, cada uno luchando por alcanzar el primer lugar. Deportivo Cali, Deportes Tolima, Unión Magdalena, Millonarios, Bucaramanga, Once Caldas, Deportes Quindío y Deportivo Independiente Medellín quedan clasificados en el grupo A. Grupo que en la primera jornada mostró al Once Caldas de Manizales imponente sobre Independiente Medellín, equipo al que venció 3-0. Atlético Nacional, América, Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Envigado, Deportivo Pereira, Cortuluá y Junior, campeón reinante, componen el grupo B. La defensa del título para el Atlético Junior iniciaría con dificultades. En el primer juego cayó goleado por América 5-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Apertura 95 se perfilaba entonces como un campeonato alegre, de buen fútbol y muchos goles. A lo largo de las 18 fechas en las que disputaron 144 partidos, dos equipos con sus campañas ganaron el derecho a disputar la máxima bonificación: Deportivo Cali y Atlético Nacional. En el primer juego disputado en Medellín, Nacional se dio terreno tras igualar a 2 goles con su rival. Semana más tarde, el 16 de diciembre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ante 37.757 personas, la máxima bonificación se definiría. En un emotivo compromiso, el Deportivo Cali logra vencer al siempre difícil Atlético Nacional. Marcador 2-1. Andrés Estrada y Óscar Francisco Cuagliata convirtieron para los locales. Juan Pablo Ángel anotaría el único gol de Nacional. De esta forma, el Deportivo Cali alcanzó el primer lugar del campeonato Apertura, que solo en los años 1969 y 1979 pudo ocupar.
393 goles se convirtieron en el Apertura 95 para un promedio de 2.73 por partido. El equipo de mayor poder ofensivo fue América, que anotó en 39 oportunidades. La escuadra con mejor trabajo defensivo fue Millonarios, que apenas recibió 18 goles al igual número de encuentros. El resultado más abultado fue América 6, Huila 1, y se presentó en la 12ª jornada disputada el 5 de noviembre. El goleador del campeonato, que terminó el domingo 17 de diciembre, fue Rubén Darío Hernández, de Independiente Santa Fe, quien convirtió 15 goles. El mejor jugador del torneo, Edinson Mafla, del Deportivo Cali. Domingo 14 de enero de 1996 se inició el torneo finalización. El sistema de juego, todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Deportivo Cali, que había alcanzado el primer puesto en el torneo anterior, inició con firmeza el evento goleando al Atlético Bucaramanga 5-1, con una tarde inolvidable del volante Edinson Mafla, quien convirtió 4 goles. Atlético Junior, de irregular campaña, intentaba reponerse y en la 7ª fecha le propinó una goleada al Deportes Quindío 5-1, con 4 anotaciones del artillero Iván René Valenciano. La fecha 28, disputada el 5 de mayo, fue la de mayor número de goles, 31. En esta jornada, los resultados: Caldas 4, Huila 1, Santa Fe 3, Junior 1 y Tuluá 1, Cali 6, fueron los más importantes. Nuevamente el Deportivo Cali alcanzó el primer puesto y con la máxima bonificación, que definió a su favor una fecha antes de terminar el certamen, el 9 de mayo, goleando en su cancha Independiente Santa Fe 5-1. Remate del finalización para el Cali sería en Bucaramanga, donde igualmente venció por goleada de 5-2 al equipo local. Por 6ª ocasión, Deportivo Cali gana el torneo a finalización y por primera vez en su historia se alzaba con los 2 campeonatos simultáneamente. 646 goles se convirtieron en los 240 partidos para un promedio de 2.69 por encuentro. El equipo de mayor poder ofensivo fue Deportivo Cali, que anotó 67 goles. América y Deportivo Cali se constituyeron en los equipos con mejor defensa, al recibir tan solo 30 goles. El juego con más anotaciones fue Nacional 7, Huila 1, disputado el 12 de mayo en el cierre del torneo. El máximo anotador de este torneo fue Víctor Hugo Aristizábal, de Nacional, quien conquistó 23 goles. Aristizábal igualmente fue considerado como el mejor jugador del torneo finalización.
19 de mayo se inició la fase semifinal del campeonato. Por primera vez, todos los 16 equipos participarán en un inédito sistema de 4 cuadrangulares. Dos principales A y B en busca del título y dos alternos C y D disputándose un cupo para la Copa Conmebol, torneo internacional. Deportivo Cali, América, Unión Magdalena y Once Caldas conformaban el grupo A, que inició con un triunfo de la escuadra verde sobre el 11 de Santa Marta, 1-0. En Manizales, Once Caldas y América igualaron a un gol. El grupo B con Nacional, Junior, Millonarios y Tolima se presentaba como el más peligroso de todos. En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Nacional empezó derrotando 1-0 al Junior. Por su parte, Millonarios venció al Tolima 2-1. Envigado y Santa Fe partían como favoritos en el grupo C, que conformaban además Pereira y Quindío. Ambas escuadras se enfrentaron el domingo 26 de mayo, saliendo victorioso el equipo de Gabriel Jaime Barrabás Gómez, 2-0. El grupo de la muerte entre Bucaramanga, Medellín, Huila y Cortuluá se disputaban no solo dos cupos a la siguiente fase, sino la opción de continuar en la profesional A, pues el promedio de los 4 equipos los comprometía con el descenso de la categoría. Uno de los juegos más emotivos de esta zona se disputó el domingo 26 de mayo entre Medellín y Cortuluá. Resultado, empate a 4 goles. La primera noticia importante de la temporada se presentaría el miércoles 5 de junio, cuando en Neiva el Atlético Huila cayó derrotado con Medellín 1-0. Este resultado colocaba al equipo Pita nuevamente en la categoría B, de la que ascendió. La despedida del Huila de la primera A sería 4 días más tarde, con empate a 1 gol como visitante ante el equipo de Cortuluá. 4 equipos avanzaron a la siguiente ronda para definir el segundo equipo representante a la Copa Conmebol. Santa Fe, Envigado, Cortuluá y Medellín. En la recta final, Independiente Santa Fe, de irregular campaña, sin perder ningún compromiso, alcanzó el primer puesto gracias a un empate como visitante el 30 de junio en Envigado. El equipo cardenal alcanzaba así participación en un torneo internacional a los que no asistía desde 1976. Ese mismo día, domingo 30 de junio, la tercera noticia importante del campeonato se produciría en el ascenso de Cúcuta Deportivo, equipo que a una jornada de concluir el torneo de la Primera B, alcanzaría un triunfo como visitante en Río Negro y de esta forma, el regreso a la División de Honor. En la parte alta del torneo, un equipo producía sensación con sus resultados. Millonarios, que solo en la última fecha se pudo clasificar entre los 8 mejores del campeonato sin bonificación, sorprendió y contra todo pronóstico alcanzó el mayor número de puntos en el cuadrangular B. Con 2 triunfos sobre Atlético Nacional, puso en duda la clasificación del equipo verde. En la última fecha quedaba solo 1 cupo a la final para disputarse entre Atlético Junior y Nacional, que se enfrentaban en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Con 1 triunfo los locales avanzaban a la última instancia. La fiesta barranquillera se prendió cuando el minuto 11 de la primera parte, David Meneito Mendoza puso en ventaja al Junior con un potente remate. La clasificación se veía llegar, pero a 6 minutos del final, Atlético Nacional consigue la igualdad gracias a 1 gol de Jimmy Arango tras un mal rechazo de la defensa juniorista.
Con este resultado, el equipo paisa avanzó y el hasta el momento campeón Junior quedaba eliminado. De esta forma, los cuatro equipos finalistas estaban listos. Deportivo Cali, América, Millonarios y Nacional disputarían el título de campeón colombiano en la temporada 1995-1996.